Buenos días de 31 de diciembre. ¿Estás cansada, verdad? La plata va detrás de mí. Y estoy aquí en la guardilla, en la azotea, porque me voy a poner a limpiar la azotea, que es lo único que me falta por limpiar a fondo. Exagerar, chacha, cierra la boca. Y iba a barrer primero. No, iba a barrer primero, pero como me lavé el pelo anoche, no quiero levantar polvo para que no se me ensucie. Y lo que voy a hacer es echar agua y e ir barriendo con... Uy, Julieta, me asustaste. E ir... Ay, Dios mío. E ir barriendo. Hoy es 31 de diciembre, ya lo dije. Hoy es fin de año y vas a pasar todo el día conmigo. Son las 9 de la mañana. Sí, a lo mejor vamos después. Son las 9 de la mañana. Y nada, voy a empezar con esto ya. Ya tengo una lavadora puesta, ya está hecha. Y lo que voy a hacer es empezar con la azotea, limpiar el piso de la planta de aquí arriba, que sería esto y la guardilla, que está así. Por cositas, la barbacoa la tengo que bajar. Pero bueno, ya aquí tengo un montón de cosas. Sí, qué guay. Y sería limpiar esto porque el piso está limpio, lo aspiré ayer. Es guay. Y sería solo limpiarlo. Ya limpié todas las barandillas por aquí para abajo ayer, de todas las escaleras, hasta la que va hasta el garaje. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Limpiamos el piso, bajamos, llegamos a las habitaciones, limpio el polvo, limpio el piso, aspiro y limpio el piso, bajamos. Sigo aspirando y... Julieta, no, no, pon eso en su sitio. Eso no se toca, si no te vas para abajo. Julieta, ¿te vas para abajo? No se toca, ¿eh? Si quieres te pones aquí. Pues no se toca, ponte aquí a jugar. Si no te vas para abajo. Y... ¿qué más? Y sería ya después salón, cocina y un repasón al baño, así las piezas, porque lo limpié a fondo ayer también. Así que nada, comenzamos. You've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can ride our own enemies time. Hey.
Bueno, chicas, ya habéis visto que hice la azotea, la guardilla, no se las enseñé, pero limpié el piso así súper rápido, las escaleras, las habitaciones, las escaleras que dan para el salón y la cocina y el baño. Y ahora voy a seguir con la cocina, que tengo un montón de cajas aquí que tengo que ir a tirar, fregar lo de ayer anoche y lo de esta mañana. Pues nada, darle un repaso a la cocina, después seguiré un repaso rapidito al baño porque está, ¿cómo se dice? Lo limpié ayer a fondo, le voy a dar un repaso a las piezas y otra vez a pasar el piso y ya por último el salón. Así que nada, para terminar ya, y son las 11 menos 10 van a ser. Y 11 menos 10. No, son las 10 menos cuarto. Ay, Dios mío, qué fatal. Son las 10 menos cuarto y ahora mismo tiene que llegar Johnny y nos tenemos que marchar porque tenemos que ir a un par de sitios y ya después volvemos a casa y me pondría a preparar por la tarde sobre las 5 ya lo de Nochevieja. Así que voy a seguir con la cocina para seguir con el resto de la casa y quitármela ya de encima. Totalmente recogida, limpita, piso y todo. También cogí y puse a lavar las fundas de la silla y os voy a enseñar una cosilla aquí. Son dos dientes de lobo. Uno se le cayó antes de ayer y esta mañana otro. No se los voy a guardar todos, voy a guardarle esto todo y los demás pues los tiraré. Así que nada, que voy a seguir con el baño y el salón, eso no se lo voy a grabar para que no sea muy pesado, me parece mucho vídeo de limpieza. Y ya después me he visto que nos tenemos que ir a un par de sitios y también quiero ir a devolver la bota. Chicas, todas me dijeron que me quedaran con la bota, pero sinceramente cada vez que me pongo la bota y miro así hacia abajo, no me gusta nada vérmela. No me siento yo misma, así que sé que no la voy a usar. Y prefiero devolverla y ya está. Y me saco a lo mejor un jersey o algo que voy a usar pues más a diario. O a ver si veo otras más, ¿cómo se llama? Más finas, con la suela normalita. A ver. Pues nada, voy a seguir con el salón y la cocina y ya después os enseño dónde vamos. Venga, potajito. Y voy a almorzar potajito y tortilla. ¿Cómo va, mi amor? Yo ahora le doy una vuelta ya. Todo, Julieta, ¡Juli! 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 ¿Pasa luego? Venga, Juli, comenzó todito,
Bueno, chicas, ya estoy cambiada, son las 2:15 y voy a salir ya corriendo a devolver la pota. Y mira, chica. Y a comprar el embutido y el pan, porque creo que el Spar, no estoy segura si cerraba a las 2, ay que me caigo, a las 2 o a las 6 o a las 4. Ahora mismo no tengo ni idea. Espérate que mamá está explicando. Y Jonathan salió por patas con Brian corriendo al Leroy Merlin, que cierra a las 3 para tener revuelto para mañana, que tenía que comprar 12 sacos de revuelto y 2 o 3 de cemento para poder mañana terminar ya con la parte de afuera de la entrada. Venga, nos vamos, nos vamos. Así que nos vamos. Al Lobo lo tuve que poner fuera, al pobre, que me da un montón de pena. Pero es que cuando se queda solo destroza todo. Yo no sé si es que se enfada o qué. Pero si estás ahí. Venga, chica, dile adiós, que nos vamos. Que son las dos. Adiós. Que lo manta como cobre. Sí, venga. Y nada, para ponerme, venirme, bañarme, arreglarme un poquillo. Bueno, antes cuando. Espera, cuando llegue lo que voy a hacer es recoger la cocina de al mediodía, que está hecha un desastre. Y ya después sí, lo que hago es bañarme, lavarlas a los tres, que se bañen los tres, prepararse y ponernos guapos y hacer la cena de Nochebuena, que empezaremos desde por la tarde. Voy a preparar la mesa desde que llegue. Desde que llegue voy a preparar la mesa, voy a poner los los turroncitos y las cosillas que hay. Y para que ya se vaya comiendo, picoteando y demás. Así que nada, me voy. Que ahora seguro que no hay nadie en Los Alicios. Seguro que ahora mismo no hay mucha gente en Los Alicios. Así que nos vamos. You know it still hurts a little bit, but not that much. 'Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's all right. Bueno, chica, ya estoy maquillada. Se lo iba a enseñar, pero siempre es el mismo maquillaje que me hago, no es nada del otro mundo. Lo que sí me hice fue un poquito la raya negra por arriba con el mismo lápiz y me lo difuminé, nada más. Y ahora lo que voy a hacer es, bueno, son las 6 de la tarde, está Julia de ahí pegando gritos, que es una pesada. Me voy a poner este vestido, que aquí en la percha se ve un poco raro, pero es este así, lleno de purpurinas, a ver si lo pueden ver. Y la espalda es así, totalmente descubierta, así que me voy a poner ese vestido, que aunque no vayamos a salir a ningún sitio, a mí me apetece arreglarme y ponerme guapa, así que me voy a poner ese vestido y unos zapatos rojos, porque sí, me apetece ponerme los zapatos rojos, que serán estos. Me encanta cómo queda el negro con rojo, queda súper bonito, así que eso es lo que voy a hacer ahora. Y ya vestida, me voy a poner a hacer la comida. Voy a ponerme yo guapa para cocinar. ¿Qué? Yo también te quiero. Vale, y ahora me voy a duchar. Me tendría que haber duchado antes de maquillarme, pero la nanilla es imposible. Está últimamente súper nerviosa. Te va a poner. Alborotada. Déjalo, que me vas a romper las tiras del vestido. Dios mío, sí. Y ahora. Primero se va a terminar de arreglar mamá y ahora te arreglo a ti. Porque si no te vas a ensuciar toda. El Papá Noel me regaló esto de ritual. A ver si puedo enseñárselo. ¿Y para mí? Y este es el Ritual of Ayurveda. Huele, familia, huele riquísimo. Y para mí, para ti, ahora te pongo un vestido también. Y venía eso, que es una crema para el cuerpo. Esta velita, que huele súper rica. Súper grande es la vela. El exfoliante y qué más. Y otra cosa más me venía. Ah, y el gel de ducha, que es con el que me voy a bañar ahora para yo oler rico. Y ya tengo el pulpo descongelado encima de la de ahí de la encimera. Para ahora en un ratillo ya calentarlo. Deja esto, Julieta, porque te lo vas a tirar encima y te vas a dar. Eso es, que saqué antes la plancha para planchar este jersey. Yo no suelo planchar,
porque ustedes ya me conocéis que yo no suelo planchar, pero cuando voy a salir y necesito dar una planchadita, pues la doy. En el momento cuando voy a salir me la voy a poner, pero si no, no plancho. Venga, vamos para abajo. Mamá, y nada, me voy a bañar y ahora os pongo conmigo en la cocina a preparar la comida. Quiero un vestido. ¿Tú quieres qué? Un vestido. ¿Tú quieres un vestido? Vale. ¿Vamos a buscar el vestido de tu habitación? Sí. Venga, vamos. Sí. ¿Para que no me quite el labio? A ver, dime qué vestido quieres. A ver, cójame, cójame. ¿Que te coja? Sí. Espérate, a ver. Voy a poner las ollas aquí a ver si no se caen. ¿Este? ¿Con purpurina también? Sí. ¿Este te lo vas a poner entonces, este? Sí. Oh, mira qué precioso. Mira, con tiene. Purpurina. Mira, el popo, mini. Qué guapa. Pero primero te tengo que bañar. ¿Aquí no? No, la cara no, solo el cuerpito, ¿vale? Vale. No le gusta nada bañarse. ¿Te gusta bañarte? Sí. Sí, qué mentirosa. Sí, cada vez que te voy a bañar te pones a llorar. Bueno, ella también se va a poner guapa. Mamá, mira. Según me foto que me sacó Paola. ¿Está Paola? ¿Esa es Paola? ¿Y yo? ¿Tú? Tú la te estás en el bolso. ¿Quién es? Pues nada, voy a ir a esta planta a bañarme. ¿Qué no, Cristian? Voy a bañarme yo, la voy a bañar a ella para que se ponga ya mona. Y ya después a Brian y a Paola les digo que también se bañen. Mamá, porque ellos están. ¡Vamos! No, no, vamos a salir, nos vamos a quedar en casa. Porque ellos están para arriba y para abajo con el perro tirándose al suelo. ¿Calcetines no? Sí, para ponerte los zapatos y jugando. Así que ellos ya más a última hora. Pues nada. ¡Adiós, chicas! ¡Os vemos mañana después de tanta! ¡La vemos mañana! Pues nada, voy a arreglarme. Bien, bueno, chicas, pues ya tengo, ya estoy arreglada. Voy a enseñar, espérate que nos voy a poner en el espejo. Voy a enseñar el vestido, pero no fijéis en mis zapatos, que tengo las zapatillas de tres casas. Así, me puse este vestido. Queda súper apretadito. Súper, súper apretado. No, no, Julieta, estate quieta. Y lo más bonito de este vestido es cortito. Que a lo mejor para salir a la calle no me lo pondría, pero para estar en casa y esta noche así de especial, sí. Y mirar la espalda, qué bonita. A ver si puedo. Mamá y a mí. A ver, espérate. Es que no sé si lo podéis ver bien. Brian, Johnny, ven. Mamá. Lo voy a enseñar yo la tarde. A ver, mamá, ¿qué te pasa? Enfócame la espalda para que vean el vestido como es por detrás. Mamá, ahora mismo, mamá, ahora mismo. Y así, mamá. Y ya después me pongo lo. Sí. Ahora me pongo, después cuando termine de cocinar, al final no voy a hacer los huevos pochés, voy a hacer papas arrugadas porque ya como almorzamos tortilla. ¡Lobo! Ya está, yo sé, tú también quieres salir en cámara, ven. Pues voy a hacer papas arrugadas con mojo, más lo del tema del picoteo, el canapé y ya está. Ah, espérate que voy a enseñar la espalda del vestido de Julieta. ¡Ay, Lobo, estate quieto! ¡Lobo, para afuera! Quítale, a ver, Lobo, a ver, date la vuelta. Date la vuelta para que te vean. Ay, qué guapa, quítate el pelo para que vean tu espalda. Ay, chulísima, me encanta. Mamá, ponme un momento aquí. No, Lobo, mamá, Lobo, mira esto. Lobo, ya está, ya está. No, ya me lo enseñó papi. Lobo, el vestido no creo que salga de esta noche, porque luego con estas partes.
Ahora mismo, cuando se ponga de pie, va a tomar el tobillo. Está enorme. No, la cámara tú no. ¡Ah, lobo! Ya me hiciste daño. No, me estás aruñando. ¡Lobo! ¿Qué no? Bueno, por aquí tengo el pulpo. No puse toda la bolsa, sino media. Ya están totalmente descongelados. Lo saqué ahí, ayer. ¿Eso que es, mamá? Pulpo. Por aquí ya están las papitas arrugadas que las puso Jonathan. Y ahora lo que voy a... ¿Qué hora es? Son las 6:30. No empieces, lobo. No, lobo, te pongo fuera. Si no haces caso, te pongo fuera, ¿eh? Ya está ahí. Está ahí acostado. Voy a sacarla. Pero es que ya te vieron las chicas las palas, ¿eh? Venga. Dime. Qué guapísima. Ahora sí, mamá. Ahora mía, sí. Tómela, tómela. Cuidado la cámara, Idea. No, así no se puede. ¿Así? Así. Ya, ya estoy guapa. ¡Ay, quita, pesado! Te quiero, chica. Ay, ¿quieres a las chicas? Quita el lobo. Y voy a sacar ya del congelador. Sí, pero yo estoy aquí. Las cositas que os había dicho, estos rollitos de pollo con queso, con crema de queso. Voy a ponerlas por aquí. ¡Lobo! No. Vale, lo voy a dejar aquí para que se vaya descongelando, aunque esto es descongelado. No, déjalo así ahí, que esto solo lo voy a poner. Yo prefiero que se descongelen un poco y después lo hago. Esto sería en el horno, 40 minutos, y después esto ya es, ¿cómo se llama? Frito. Yo creo que va a estar rico, esperemos a ver. Ya os contaré si está bueno o no. Y ahora me voy a poner a hacer lo que son los... ¿Cómo se llama? Los canapés. Con los huevitos estos de... ¿Qué? Yo no como esto. ¿Tú no quieres pulpo, Ana? No comas pulpo con los huevitos estos de colorín. Cuidado que si se cae al suelo se rompe. Tomatito, jamoncito serrano. Mami, tomate, mami. Te amo, te amo. Madre mía, voy a cortar también el quesito. Voy a poner las aceitunitas. Aunque son las 6:30, pero ya yo tengo nada. Mamá, yo no quiero esto. Vale, tú comes lo que tú quieras. Yo voy a poner la comida ahí encima y tú te comes lo que tú quieras. Y también tengo. Pimiento no. Creo que también voy a. Vale, pimiento no. Esto que son mejillones en escabeche que le vino a Johnny en la caja. Y nada, y hermana, así un poquito el picoteo y ya después os enseño la comidita. Vale, ya os enseño después lo que es la mesa. Qué pesada, cuando a uno no le gusta una cosa, no hace más que repetirla y repetirla y repetirla. Se me queda aquí grabado. Pues nada, ya después les enseño la mesa. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. Bueno, chicas, estoy haciendo ya lo que es el mojo. Yo solo quiero el pimiento. Vale, yo le pongo pimiento, un trocito de tomate, ajo. Ahora le voy a poner sal, pimentón dulce, comino y nada, y ya está, y el aceite y el vinagre. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Abrilo, mami.
No, 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 todavía no. Y ahora lo meto en la nevera hasta que se hagan las papas. Así se enfría. Y como veis, no hice mucho porque como somos nosotros nada más y para que se coma todo hoy, pues ya lo dejo aquí en la nevera para que se vaya enfriando. Luego está ahí fuera el pobre, pero porque está empapado. Porque Jonathan se puso a limpiar el... No, se puso a limpiar el patio porque se había hecho popó. Y claro, se metió debajo de la manguera, se empapó todo y ahora tiene que estar ahí fuera hasta que se seque un poco. No hace frío, hace un calor terrible. Creo que ahí está Calima, porque tengo la nariz seca por dentro y como media trancada. Sí, se está haciendo de noche ya, lo que tengo la luz encendida afuera para que luego no está oscura. Y hay tierra y ha hecho un calor estos días y yo durante todo el día que no es ni normal, que parece que estamos en verano. Y nada, voy ahora a preparar los canapés con el tomatito, el jamoncito serrano, aceite de oliva, el pan, los huevitos y un poquito de... Mamá, de no, yo me voy, que voy a ponerlo con eso. Me voy a comer. Deja eso por ahí. Nada, voy a cortar ahora lo que es el tomatito en rodaja. No, Julie, el cuchillo no. Que será media rodaja para cada uno, porque como el pan salió pequeñito. Voy a echarle un chorrito de aceite. ¿Por qué me la pone aquí? ¿Por qué me la pone a mí? Ok, creo que... Quítate de ahí. Se ve fuera el pan. Voy a usar este para agregarlo en el pan porque sale menos cantidad. No, Julia, a ver, ahora tienes que estar... Tienes que estar quieta, un momento. Te voy a bañar. Mirad, ¿veis que es un pisquito de nada? ¿Eso qué es, ahora mamá? Voy a coger lo que es la... ¿Qué es? El tomatito. Se lo pongo, lo que voy a cortarlo un poquito. ¿Eso qué es, mamá? Aceite, pero deja de estarte chupando las manos. Pongo el tomatito. Ahora voy a cortar el jamón, así, un trocito. Lo se lo pongo mamá encima. Mamá, y hago el huevito. Yo la pongo, ¿vale? A ver, voy a ver si me sale abrir el huevo. Era pinchándolo. Mamá, me da una. No tengo fuerza para pincharlo. Tengo que clavarlo. La una, papi. No, papi. Ah. Ya, una vez que lo clava, se corta. No, así. Papi. Está más duro. Me da una para mí. Uy. Y vuelta a la sartén. Me voy a comer. Y así con todos los huevitos. Bueno, pues así quedaron los huevitos. Algunos se me quedaron mejores que otros. Es un poquito difícil, pero están buenísimos. Les puse apenitas una pizquita de sal en los huevitos. Y estos no tienen, pues estos son para Jonathan, que no quería huevos. Así que estos son los canapés. Y ya voy a poner estas cositas en el horno. Y por ahí... Por ahí ya está el quesito, la longaniza y demás cosillas. Bueno, aquí en el plato puse sirope de ágave y puse la copa así para que se quede pegajosa. Y aquí machuqué una galletita y voy a hacer así. ¿Eso qué es, mami? Y así se queda la parte de arriba de la copa. Y ahora le voy a agregar el Bailey. Esperen, a ver si puedo abrirlo. Yo ya estoy preparada, mamá. Yo ya estoy preparada.
cada tenedor, cuchillo, un vaso. Mira, un poquito de baile. ¿Qué es eso? Esos son los... ¿Bombón? Y un chorrito de... ¿Un bombón? De leche. Le muevo. Perfecto. Mira, tienes que preparar, eso de todo, tío, no lo haces solo. Ya. Mamá, yo no quiero comer nada. ¿Qué te parece mi copayón? Mamá, ¿puedo probar el pulpo? ¿Puedo probar? ¿Qué te parece mi copa? ¿Puedo probar el pulpo? Espera, ahora que nos sentamos todos. Salud, chicas y chicos. Que ¡salud! Tengan muchos años. ¿Sabes si está bueno? ¡Mamá! ¡Dame un poco! Que tú no puedes beber esto, que es alcohol. ¿Cómo es que los maridos beben como eso? Chicos, no, solo chicas. Nada, chicas, que tengáis una feliz noche y que ya, pues nada, que la... Johnny, quita eso del fuego, ponlo ahí en el plato. Ah, yo estoy preparado ya para coger. Que la mesa va quedando así. Brian, entonces de ponerte huevo te pusiste el pijama. Sí. Bueno, da igual. Y ahí vamos comiendo. Ah, no, Brian, eso se pone en un plato. Bueno. Y por aquí está el salmón al... con hojaldre. Queda más suavecito con un chorrito de leche, el Baileys, por si no os gusta mucho el alcohol, pero con el crocante de la galleta está muy rico. Así que nada, feliz noche y nos vemos el año que viene.